Bien, seguimos acompañando a los diferentes candidatos. Ya tenemos en línea a la candidata Keiko Fujimori, con quien vamos a conversar. Muy buenos días, candidata Keiko Fujimori. Tenemos la comunicación ya para dialogar con ella. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos un poco acerca de sus actividades de estas próximas 48 horas, ya su cierre de campaña, Keiko. ¿Hacia dónde se va a dirigir? ¿Cómo va a ser? ¿Tiene alguna cábala, dado que ya usted ha cerrado algunas campañas anteriormente sin el resultado que esperaba? Cuéntenos, por favor. Bueno, ayer llegué a Tumbes, hicimos un recorrido, una caravana amplia. Agradezco las muestras de cariño que he recibido en el camino a los militantes y simpatizantes que nos acompañaron. Ya por la tarde llegamos a Piura, hicimos un recorrido en Máncora, en El Ñuro y ya luego en la propia capital de la región. La verdad que ha sido muy emocionante ver cuántas personas nos acompañaron. Ahora, dentro de pocos minutos, reiniciaremos las caravanas y nos dirigiremos ya por la tarde a Lambayeque, a Chiclayo. Y ya mañana temprano vamos a hacer el cierre en nuestra capital, con diferentes caravanas, evitando así las concentraciones o aglomeraciones. Bueno, sin duda, el norte siempre ha sido y ha estado de su lado, lo vimos en las dos anteriores campañas. Ahora podríamos decir en su caso que usted está apostando a que a la tercera va la vencida, pero tomando en cuenta que el norte siempre ha estado con usted, ¿qué otros sectores del Perú le han sido o esquivos o no tan favorables y que usted tiene o ha tenido que reforzar? Bueno, debido, yo creo que a esta pandemia y a esta tragedia sanitaria y marítima, nuestro mensaje es transversal y yo creo que el respaldo que estamos recibiendo, incluso de algunos sectores que en algún momento han sido adversos, es porque se está generando una conciencia de la importancia de ver cómo vamos a enfrentar no solamente la defensa de la salud, sino también de la economía. Y yo creo que ahí hemos podido encontrar algunas coincidencias, vuelvo a repetir, con sectores que tuvieron, digamos, sus reparos, sus dudas, sus discrepancias con nosotros. Es verdad que todavía yo diría que geográficamente el sur nos falta potenciar. Ahí vemos que hay un mayor apoyo a otros candidatos, pero eso será un reto de nuestra parte, ir canalizando y comentando nuestra propuesta y nuestros mensajes a lo largo de esta campaña. Sabemos que no podemos hablar de encuestas, pero estar en el primer pelotón sin duda nos llena de aliento, de alegría. Por supuesto que recibimos también con mucha humildad estas cifras y vamos a ponerle mucha energía, mucho punch en estos últimos, en realidad, dos días que nos queda de campaña, ¿no? Porque ya el viernes simplemente podemos dar solamente entrevistas y el sábado no podemos hablar absolutamente nada. Keiko, usted ha recibido diversas adhesiones en estos días finales de campaña. Acaba de recibir una carta de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, donde dice: estoy convencido de que alcanzarás el gran objetivo. Ya falta poco, hija. Tu éxito será el mío. ¿Quiere decir esto que si usted gana las elecciones va a gobernar de la mano de su padre? Bueno, primero quiero mencionar, este es una dedicatoria que mi padre me envió en lo que es en las memorias, una de una saga, son tres libros que él va a presentar. Esto está fechado 29 de marzo, ahorita. Sí, que se llama La palabra del chino, el intruso, y él me ha mandado este primer libro con ese mensaje y yo le agradezco a mi padre. No solamente por el cariño que se siente, sino también por su respaldo político. Él me da consejos, sin duda, pero él no va a ser funcionario, o sea, eso sí quiero aclararlo. Pero el hecho que él, digamos, tenerlo como referente y pueda conversar con él de diferentes programas como Foncodes, Pronamatch, El Prona, que son programas que la gente, digamos, añora y a través de, bueno, lleguemos, Dios mediante, y con el respaldo de la población, llegar a ser gobiernos, pues será fundamental. Nosotros planteamos construir miles de obras a través del programa Foncodes,
que fue un programa extraordinario que ejecutaron obras a través de los núcleos ejecutores y que incluso fue premiado por el Banco Mundial. Así es que, repito, para mí, digamos, es un motivo de orgullo tener el consejo de mi padre. Uh-huh. Señora Fujimori, sin duda uno de los temas que más nos preocupan en este momento a todos los peruanos es la salud, la vacunación, poder salir en los mejores términos de esta pandemia. Usted ha planteado un 7% en el presupuesto de salud, lo cual implica no solo duplicar, casi triplicar el presupuesto actual. Y suena muy interesante, pero lo más interesante es ver cómo se va a financiar ese presupuesto de salud. Sí, permítame contestar su pregunta, la parte previa, que es la lucha contra la pandemia, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es un cambio de actitud. Yo soy muy crítica del gobierno del señor Vizcarra y de Sagasti, porque piensan que con cuarentenas y esperando en casa el virus se va a controlar, y la verdad que esta actitud pasiva tiene que cambiar. Nosotros le decimos no a las cuarentenas, no al encierro, y sí a una actitud proactiva. Tenemos que salir a acorralar el virus, lo hemos planteado con el doctor Ernesto Bustamante, 70.000 pruebas moleculares por día, la construcción de 100 plantas de oxígeno y la entrega de miles de concentradoras de oxígeno, todo esto de manera gratuita y distribuido a través de las Fuerzas Armadas, el programa Suma de Vacunas, en la que se convocará a las iglesias, a los gobiernos regionales, a las empresas privadas para que vacunen gratuitamente, no en libre mercado, gratuitamente a todos los peruanos este año. Y la ampliación de la atención primaria, porque no solamente miles de peruanos han perdido su vida por el COVID, sino también por otras enfermedades que no tuvieron la posibilidad de llegar a un centro de salud. Con este control de la pandemia, Maritere, nosotros lo que planteamos es ampliar la base tributaria, y la ampliación de la base tributaria para poder tener más recursos desde el Estado pasa primero entendiendo que el motor de la economía depende un 20% de la inversión pública y un 80% de la inversión privada, y será de esa recaudación del sector privado donde uno puede desde el Estado recaudar más. ¿Cómo generamos que haya más inversión? ¿Cómo generamos que se amplíe más la base? Primero generando confianza, y la confianza se genera con predictibilidad, dándole a ellos nuestra forma de pensar y las reglas que pensamos imponer. Por eso nosotros decimos, vamos a defender la Constitución, vamos a defender el capítulo económico que ha permitido generar a lo largo de todos estos años un crecimiento sostenido de nuestra economía. ¿Habrá pequeños cambios? Sí, sin duda, pero no en la parte económica, y eso es para que lo tengan bien claro los inversionistas de nuestro país. Candidata, volviendo al tema de la vacunación que usted ha mencionado, hay otro candidato como Hernando de Soto que centra el tema de la vacunación, la compra de vacunas, en una oportunidad para privados ONG, o las ONGs que compitan en llevar la vacuna a la ciudadanía. Hay mucha preocupación porque el Estado debería cumplir un rol. ¿Cuál es su posición respecto a lo que ha dicho Hernando de Soto? Bueno, tenemos varias discrepancias, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, en el tema, yo soy una defensora de la vida y de la familia, ¿no? Y ahí el señor De Soto tiene una posición progresista. Él ha dicho que está a favor del el matrimonio de personas del mismo sexo y está a favor del aborto. Creo que eso es una primera gran diferencia. Y luego, sobre la declaración que él ha hecho sobre la vacuna, eso, creo que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Él es un liberal absoluto y piensa que el libre mercado lo soluciona todo. Yo no pienso así. Tampoco pienso que el estatismo o el monopolio del Estado, como vemos, que es absolutamente incapaz, va a resolver el problema. No. Lo que nosotros planteamos es que el Estado asuma la responsabilidad de a quienes convoca. El Estado se tiene que encargar de todo el personal de primera línea, la población vulnerable, y puede delegar para que la empresa privada vacune gratuitamente, puede delegar a las iglesias y a los gobiernos regionales, pero el Estado asumiendo la responsabilidad de distribuir y ordenar el proceso de vacunación, que además nosotros planteamos que se haga este año, la vacunación a todos los peruanos. Uh-huh. Bueno, sin duda también quien llegue a la presidencia va a tener la difícil, la dura tarea de tener que llegar a consensos, porque claramente no va a haber mayoría en el Congreso. Y claro, es siempre fácil llegar a
tomar, digamos, negociar con quien piensa como uno, pero lo difícil es llegar a consensos con los que programáticamente están distantes, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Verónica Mendoza, ¿no? Que también podría ser el caso que llegara a competir contra usted en una eventual segunda vuelta. Pero, ¿usted ha pensado en ese escenario de tener que consensuar con gente que está ideológicamente y programáticamente tan distante? Yo creo que lo que nos corresponde, Maritere, es a los que lleguemos, esperamos ser uno de los grupos políticos que lleguemos al Congreso de la República, tenemos que ver, sobre todo en los temas de salud y economía, ver cuáles son las coincidencias, ¿no? Y creo que en los temas de salud se pueden encontrar coincidencias de manera transversal. Sin embargo, también yo he señalado una línea muy clara, ¿no? Nosotros vamos a confrontar al populismo y vamos a confrontar a la izquierda radical. Y dentro de los grupos que estamos en el primer pelotón, yo creo que hay varios grupos que han señalado que están defendiendo el modelo económico, la constitución, y yo creo que por ahí vamos a ir encontrando esos espacios de similitud. Ahora, también quiero señalar que la convocatoria del equipo técnico de Fuerza Popular es muy amplia, que va más allá del humorismo, ¿no? Nosotros tenemos a Fernando Rospigliosi, un experto en temas de seguridad ciudadana, que todo el mundo sabe que ha sido un gran crítico del humorismo, o el señor Nano Guerra García, que su experiencia es con los emprendedores, él es el jefe del plan de gobierno y ha sido un crítico mío. Keiko, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante, sí, hacer una convocatoria de unidad nacional, que vaya más allá de los colores políticos, Keiko, y donde se priorice la experiencia de las personas para que desde el primer día se pueda poner en marcha cada una de las iniciativas para enfrentar esa pandemia y sacar adelante la vida y la economía de los peruanos. Keiko, usted también ha dicho que está abierta la posibilidad, llegado el caso, a implementar un gobierno multipartidario. Ya nos ha dicho un poco cuáles son los límites de esa convocatoria, pero lo ha señalado. Sin embargo, a usted lo que le van a exigir en una eventual segunda vuelta para alejar a los fantasmas del pasado, lo que le van a exigir es firmar un compromiso para no indultar a su padre o no intentar siquiera indultar a su padre, Alberto Fujimori. ¿Usted estaría dispuesta a suscribir un compromiso de ese tipo? Pedro, yo creo que debido a la tragedia sanitaria, esta segunda vuelta no es acerca del fujimorismo o el antifujimorismo o de Keiko o las personas que estén en contra de Keiko, ¿no? Yo creo que los peruanos van a tener que elegir el modelo económico que ellos quieran para nuestro país. Por ejemplo, si se llegara a la segunda vuelta con la señora Verónica Mendoza, nosotros lo que planteamos es una economía social de mercado, nosotros lo que planteamos y lo que dice nuestra constitución es que el Perú sea un país de emprendedores, un país de propietarios. Keiko, usted... La señora Mendoza plantea una visión del comunismo, su ideología más cerca de Venezuela y de Cuba. Entonces, yo creo que esa va a ser la gran definición de qué queremos para nuestro país, qué modelo queremos seguir y cómo queremos enfrentar esta pandemia. Pero Keiko, usted nos ha venido explicando ese tema y creo que está bastante claro, nos ha dicho cuál es su plan de gobierno, cuáles son sus ideas para combatir la pandemia, de eso ya hemos hablado. Yo le hacía una pregunta muy concreta porque el tema institucional es un tema importante para muchos peruanos. Ya le ha ocurrido a usted en dos segundas vueltas que el tema del antifujimorismo ha pesado. Por eso le preguntaba, si le solicitan un compromiso para no indultar o no intentar indultar a su padre, ¿usted estaba dispuesta a suscribirlo? Al parecer no, no es el caso. Yo me ratifico en que el tema de mi padre, si es que se me da la confianza, yo voy a indultar a mi padre. Ah, ok, queda claro. Señora Fujimori, una de las cosas que, bueno, se ha hablado ahorita muy rápido, pero me lo están preguntando es, con respecto a, queda claro que su posición es no al matrimonio, digamos, entre personas homosexuales, pero del mismo sexo, pero, sin embargo, usted dijo algo sobre las uniones patrimoniales, ¿no? De repente nos piden desarrollar un poquito más, que implicaría ciertos derechos que ahora estas uniones no tienen, ¿no? Sí, efectivamente, y esto lo he venido sosteniendo en diferentes foros y conferencias, porque se entiende que también hay, digamos, una necesidad de los grupos minoritarios y
Creo que acá la diferencia con el señor, por ejemplo, López Aliaga, es que cuando se tratan estos temas en los que uno no, digamos, tiene diferencias, la forma de discrepar uno lo tiene que hacer dentro del marco del respeto y la tolerancia. Totalmente. ¿Qué es lo que planteamos nosotros en vez del matrimonio de personas del mismo sexo? Nosotros planteamos la unión patrimonial, aquella que defiende los derechos de herencia, de patrimonio, derechos civiles, porque entendemos también que hay una necesidad en ese sentido. Muy bien. Eutanasia, de repente temas como también polémicos, ¿no? Como eutanasia, aborto, rapidito en ambos casos, ¿no? Sí, con referencia al aborto, nosotros no estamos de acuerdo, salvo el aborto terapéutico que tiene que ver con el derecho de y la vida de la madre, ¿no? Entonces, esa es la visión mía, además la que está plasmada en el decálogo de Fuerza Popular, que son las ideas más importantes. Dentro de nuestro grupo político también tenemos grupos minoritarios que pueden pensar diferente, de eso no hay problema, somos un partido político y pueden haber también discrepancias. Me están indicando Maritere, Pedro, que lo que pasa es que tengo otros compromisos con otras entrevistas, entonces tengo que lamentablemente dejarlos en unos pocos minutos porque muy tengo concreto, una entrevista entendemos. Con una radio nacional. Entendemos, porque además son las actividades de cierre ya de estos últimos días, pero ¿cuál sería en concreto su propuesta a la mujer? Mucho se ha hablado de ese tema en estos días y los temas vitales también van por ese lado. ¿Cuál sería entonces en concreto su propuesta para la mujer? No he entendido su pregunta porque el audio está un poquito mal. La repito, es cortita. Su propuesta para la mujer con tantos casos de violencia, de discriminación, ¿cuál sería? Sí, lo que las mujeres necesitamos es un empoderamiento real. Primero en la parte de educación, y eso pasa porque la currícula se enfoque desde la niñez en señalar claramente que hay una igualdad entre hombres y mujeres desde la corta edad. En segundo lugar, pasa también por empoderarlas y ayudarlas a que tengan sus propios ingresos económicos, por generar talleres y por construir casas refugio, porque a veces cuando existen casos de violencia, las mujeres afectadas se quedan calladas porque piensan que no tienen posibilidad de sacar adelante a sus hijos. Son en esos momentos de dificultad en que el Estado tiene que actuar, dándoles un espacio donde quedarse, pero sobre todo dándoles las herramientas para que ellas puedan salir adelante. Lo importante y mi mensaje para ellas es que lo peor que puede pasar es el silencio. Muy bien. Ellas tienen que hacer las denuncias y tendrán el respaldo del Estado para salir adelante. Muchísimas gracias, señora candidata Keiko Fujimori, por...